Estas son las policíacas de la Mesa Roja con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hoy, viernes 2 de septiembre del año 2022, se reportaron en el estado de Veracruz 3 personas ejecutadas el día de ayer. Suman 3 los ejecutados en lo que va del mes de septiembre. El saldo rojo de la violencia en todo el país en lo que va el sexenio de Andrés Manuel López Obrador suman 132.618 muertos. Y en el estado de Veracruz, los números de los ejecutados en la administración de Cuitláhuac García son los siguientes. Total del 2019, 1.617 muertos. En el 2020, 1.260. En el 2021, 1.353. En el 2022 van 562 muertos porque en enero fueron 82, en febrero 63, marzo 71, abril 79, mayo 74, junio 58, julio 61 y el mes que recién finalizó, agosto, fueron 74. Localizan cuerpos embolsados con narcomensaje en Álamo. Pues aparecieron en distintos puntos de Álamo 3 bolsas negras. En su interior había restos humanos y encima unas cartulinas con mensajes. Las bolsas fueron encontradas en un lote baldío sobre la calle Venustiano Carranza y fuera de ella, pues un comunicado que decía: para todo el pueblo de Álamo, vamos a limpiar al pueblo de chapulines secuestradores que andan cagando el pa. Y bueno, es el primer aviso, fuerzas especiales, grupo Sombra, y la tercera bolsa fue encontrada en la colonia La Unión. Se suicida una mujer en Poza Rica. Una mujer fue encontrada pendiendo de una viga al interior de su domicilio y sin dar crédito a lo sucedido, sus familiares dieron aviso a los números de emergencia por ahí de las 8 de la noche con 30 minutos. Trascendió que la dama padecía esquizofrenia y a últimas fechas andaba deprimida. Los hechos se registraron en la avenida Pozo 13, entre calles 3 y 5 de la colonia Yanga, a donde arribaron policías municipales y como primeros respondientes, quienes confirmaron el deceso y lo notificaron a las autoridades competentes. Asesina a su madre a machetazos en Santiago Tuxtla. Así es, un joven identificado como David, de 22 años de edad, asesinó a su mamá a machetazos en la localidad de Texcochapan, en el municipio de Santiago Tuxtla, y vecinos alertaron a las autoridades sobre esta mujer lesionada que estaba perdiendo mucha sangre, y hasta esto paramédicos brindaron los primeros auxilios a la mujer de 60 años de edad, que fue trasladada a un hospital. Sin embargo, al llegar, pues ya no contaba con signos vitales. Al infierno este malnacido. Localizan ejecutado al mecánico desaparecido en Cuitláhuac. Un mecánico se encontraba reportado como desaparecido desde el jueves 25 de agosto del presente año y fue localizado sin vida entre unos cañaverales de la localidad de El Nanche, perteneciente al municipio de Cuitláhuac. El finado fue identificado como Ricardo y tenía su domicilio en la comunidad de El Jovito. Campesinos que se disponían a realizar sus labores en el cañaveral encontraron el cuerpo del masculino en estado de descomposición. Identifican a la menor asesinada en Fortín de las Flores. Así es como Odilia Jade Guadalupe Castillo Reyes, de 17 años, fue identificado el cuerpo encontrado al interior de una cisterna en la comunidad de Palo Alto, en el municipio de Fortín. Era buscada desde el 26 de agosto, fecha en que sus padres la reportaron vista por última vez en Córdoba, y el cuerpo de la joven fue descubierto la mañana de este 1 de septiembre en el interior de una cisterna en Obra Negra, en los límites de este municipio con el Naranjal, y presentaba huellas de violencia. Tenía las manos atadas a la espalda y debido a esto el crimen podría tratarse, pues, de un feminicidio. En Veracruz mueren padre e hija arrollados por un tráiler cuando se dirigían a la escuela. La mañana de hoy, viernes, a la altura de Colinas de Santa Fe, en el puerto de Veracruz, murieron 2 personas, los cuales iban a bordo de una motocicleta y al incorporarse a la carretera Jalapa-Veracruz fueron arrollados por un tractocamión color azul. Elementos de emergencia no pudieron hacer nada por salvarles la vida al papá, quien llevaba a su hija a la escuela. En el lugar, la mamá de la pequeña también resultó con lesiones y fue trasladada
a un hospital del puerto de Veracruz. Identifican a una mujer arrollada en Arroyo de Papán. Así es, ante las oficinas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia se presentaron amigos y familiares para reclamar los restos de la persona del sexo femenino que fue localizada en días pasados en un arroyo, y como fue informado oportunamente, el cuerpo mostró golpes severos en avanzado estado de descomposición y fue identificada como Janet P., de 30 años de edad, con domicilio en la colonia Manantiales de esta ciudad, a quien sus familiares habían reportado como desaparecida ante las autoridades judiciales. Igualmente dijeron que laboraba en un bar en la calle Quintana Roo, allá en Papantla. Hasta aquí las policíacas de la Mesa Roja.